Kaixo, soy Carlos Alastruey y vengo al Fanda a presentar mi cortometraje Ada. Es una historia en euskera sobre la última chica que queda en una gran región europea después de un cataclismo ecológico. Batzuetan, esnatzen naiz. Ustez norbaitek irribarrez begiratuko didan. Norbaitek osaria prestatuko. Eta zer moduz lo egin dudan. Galdetuko didan. El corto intenta ser pues, una mirada a los adolescentes y a la clase de mundo que les estamos dejando. Hola, me llamo Borja Corrales y Eneko Arteche. Somos los creadores del corto Alon. Es una chica a priori que se despierta en una playa en estado de shock y poco a poco va saliendo de ese trance y ve que lo que está pasando alrededor, algo raro está pasando y no se puede contar más, hay que verlo. Bueno, yo soy David, vengo en representación de un corto que se llama Indirizzo. Dime. Es un thriller, es una historia de suspense, cercana al terror también. Samamés, Athletic de Bilbao 1, Marco Llorente, Real Madrid 1, empató en el 44, Cristiano Ronaldo. Eso sí, de penalti hasta ahora, los Leones comportándose a John como auténticos guerreros. Sí, bueno, ya era hora porque llevaban una temporada, un inicio de temporada bastante... Empate a 1. Es una historia muy sencilla y es muy física y espero que... Qué interesante para el espectador. Veremos. Marca el Susaeta que la pone, la deja mejor dicho. La que le toca con un misil. Hola, yo soy Roberto, presento Agujero, que es una historia de misterio en la que una familia se ve envuelta en un extraño suceso en mitad de una carretera. Vamos a ver, no me queda más remedio que ir andando hasta la gasolinera más cercana y que Inés y tú me esperéis aquí. ¡Inés, ven aquí! Y con un elemento fantástico de por medio. ¿Qué quieres hacer, ¿Que nos caigamos los dos? ¿Qué coño quieres que haga? Lo que haría cualquier padre, eso. Espero que guste. Busco novia también. Ya de paso. Gracias. Mi nombre es Alain. Presento El Último Hombre. Es una adaptación del cuento de Kafka, La Madriguera. Cuando iniciaste la obra no podías ni pensar en terminarla. Trata un poco sobre el apocalipsis. Pero más que sobre el apocalipsis, me he centrado en cuál sería la situación hipotética del último hombre, ¿no? ¿Cómo viviría, cómo pensaría, cómo sentiría? Cualquier pequeño ser repugnante que te encuentre por accidente puede convertirse en el guía del mundo contra ti.